Qué alegría es poder llegar al final de este año juntos, como siempre lo hacemos, desde Renuevo Medical Channel Bus, la hora de la salud. Medicina preventiva ha sido todo este año, como ya va a ser dentro de muy poquito, desde 20 años, 20 temporadas ininterrumpidas que llevamos hasta su hogar a los mejores profesionales, a los más destacados de la ciudad, invitados especiales que nos hablan cómo prevenir nuestra salud desde las distintas áreas de medicina general y sus especialidades de acondicionamiento físico y también desde estética. Pero no nos olvidamos que también tenemos un área anímica, que somos un ser tripartito y que por eso tratamos antes de finalizar el programa un mensaje directo al corazón que trata a nuestra área espiritual. Un mensaje que todos necesitamos y este día no puede ser la excepción. Después de dos largos años de enfermedad a nivel mundial, de muchas restricciones, en realidad necesitamos cada día recibir fortalezas del cielo. Por eso hoy un mensaje especial en un mensaje directo al corazón. Mi invitación, usted ya me conoce, es recurrente. Acompáñeme, vamos a disfrutar el programa juntos, como lo hacemos siempre, así, de esta manera. Fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que... La alimentación sana ahora tiene una estación especial. Estación de frutas. Estación de frutas. Excelentes frutas y verduras y una inmejorable atención. Ahora también Estación La Granja, con los mejores cortes de pollo y cerdo. Estación de frutas en Avenida 75, 1845. Pedidos a domicilio al 2262-544849. En Facebook, Estación de Frutas. Porque sigo tus pasos. GNC Necochea de Aníbal Kier, venta y colocación de equipos, renovación de obleas, pruebas hidráulicas, cilindros, equipos quinta generación, mecánica general y service, todas las marcas. Consultas al 1550 0817. SP Sistemas de Seguridad, Avenida 42, 3785, teléfono 421992. Laboratorio de Especialidades Bioquímicas LED, calle 63, 3099, teléfono 526969. Diana, gracias una vez más por estar con nosotros, ya sos conocida del programa Orepam y por supuesto, qué importante este emprendimiento que comienzan con estas tres profesionales de Mar del Plata. Bueno, estamos muy agradecidas con las colegas de Mar del Plata por la realización de este proyecto. Les agradecemos enormemente por venir acá a Necochea. Vamos a trabajar con distintos profesionales que nos van a ayudar a cubrir diferentes áreas. Vamos a seguir trabajando para poder lograr nuestros objetivos. Gracias, Sonia, por estar con nosotros y, por supuesto, tenemos novedades muy lindas. Contanos de qué se trata. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, ante todo, un gusto por esta nota y hoy sí que es un día más que importante porque hoy tenemos la visita de colegas de la ciudad de Mar del Plata
donde es un grupo de investigación que trabaja sobre una temática más que importante en este tiempo, que es sobre las intervenciones psicopedagógicas en contexto de encierro. Ha sido un trabajo arduo que hemos venido, digamos, durante este transcurso del año, reuniéndonos, investigando, trabajando mucho en el territorio. Así que bueno, hoy es un día importante, hoy es un día para agendar acá en el distrito de Necochea. Bien, ¿qué te parece si vamos presentando a una de las profesionales y nos dicen cuál es el rol dentro de lo que van a hacer nuevo en Necochea también? Bien. Muchas gracias, Alejandro. Ahora presentamos a Verónica. Muy bienvenida a Necochea y nos gustaría que nos digas tu nombre, apellido, cuál es tu rol dentro de esto nuevo, este nuevo emprendimiento que van a realizar en Necochea. Bueno, gracias por el espacio. Yo soy la licenciada Berardi Verónica, licenciada en psicopedagogía. Este fue un proyecto que se armó por iniciativa de Sonia, que se juntó conmigo y ahí empezamos a encontrarnos con profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Y empezamos a hacer esta investigación, ¿no? De qué pasa en estos contextos de encierro, donde si bien hay maestros, hay educación, pero no hay nadie que evalúe las necesidades propias, la matriz de aprendizaje de cada individuo en ese contexto tan particular y que tantas vulnerabilidades pasan dentro como pasaron antes de llegar a ese lugar, ¿sí? Y otro tema también que me parece no menor es también pensar en la reinserción social en todas sus dimensiones. No hay nadie que haga un seguimiento cuando hay personas que están con salidas transitorias, con libertad condicional y demás, como hacer este seguimiento, orientación vocacional y ocupacional, ver cómo lo podemos ayudar a reinsertarse en la sociedad, para que no vuelva a delinquir, para que no vuelva a esos orígenes de su familia que lo llevaron a esa situación de vulnerabilidad absoluta, hacer este acompañamiento. Y el rol del psicopedagogo es fundamental y no hay ningún cargo dentro del área del profesional de la psicopedagogía. Explícita, concreta, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente nos vamos a seguir encontrando con muchas más notas para profundizar estos temas. Será un placer, muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriela Sechini, soy psicopedagoga, actualmente estudiando la licenciatura en psicopedagogía y trabajo como docente en contextos de encierro en la unidad 50 de Batán. Bueno, de mi experiencia surge esa necesidad de poder llevar a fin este proyecto, tanto con las internas como con los internos, que están en la unidad penal de Batán, la unidad 15, la que es de hombres, la unidad 50, que es de mujeres, y la alcaldía, que es la unidad 44, y también el centro cerrado de menores. A partir de esta necesidad como docente, y que el aprendizaje obviamente continúa durante el transcurso y toda la vida de un sujeto, vi la necesidad también de poder trabajar desde otro rol, no solo desde la educación, sino también desde la salud, el acompañamiento, no solo dentro de la institución, sino fuera, porque obviamente hacemos un trabajo dentro del contexto de encierro que no se continúa en el afuera. Así que estoy muy feliz de haber comenzado a trabajar en este proyecto, de saber que los voy a poder seguir acompañando desde otro lugar, desde este rol como psicopedagoga, con todo este grupo de profesionales excelentes que nos brindamos esta oportunidad de poder llevarlo a cabo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Una profesional más que se suma a este grupo, a este emprendimiento. Queremos que nos digas tu nombre, tu apellido, por supuesto, tu especialidad y cuál es el rol dentro de este emprendimiento. Así es. Bueno, gracias, Alejandro. Gracias por la bienvenida acá en Necochea. Bueno, mi nombre es Nancy Treviti y yo trabajo dentro del servicio penitenciario. Soy empleada ahí, estatal de ahí. Así que trabajé mucho tiempo en la cárcel de mujeres. Mi experiencia también es como proyecto voluntario con hombres en contexto de encierro y con chicas trans. Este proyecto es muy importante porque más allá de que yo trabajo adentro y sé toda la problemática que hay, realizamos muchas investigaciones y se pierde, cuando el interno se va, se pierde el contacto, se va a libertad y no sabemos qué pasa. Y es muy importante el rol del psicopedagogo en este contexto, no solamente para la parte de salud, sino en todas sus dimensiones, como en lo económico, en la social y en la educación. Es importante el seguimiento y acompañarlo,
y como el rol psicopedagogo acompañando, qué puede pasar después y hacer como un anexo y de buscar diferentes estrategias para que ellos no vuelvan a reincidir de vuelta a esta situación que están pasando. Así que eso es muy importante para nosotros. Y este proyecto se basa en eso. Bien, bueno, a las tres, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente vamos a seguir profundizando porque esto recién es el principio de algo que vamos a dar a conocer. Gracias por estar con nosotros. Fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que... La alimentación sana ahora tiene una estación especial. Estación de frutas. Estación de frutas. Excelentes frutas y verduras y una inmejorable atención. Ahora también Estación La Granja, con los mejores cortes de pollo y cerdo. Estación de frutas en Avenida 75-1845. Pedidos a domicilio al 2262-544849. En Facebook, Estación de Frutas. Porque sigo tus pasos. Sigo tus pasos. García Decoraciones, el universo de la decoración. Avenida 42-2625, teléfonos 42-2880 o 43-8788. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea y la zona. Renuevo Multimedios, una programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Alcanzá la perfección natural con un nuevo concepto en cuidado y belleza del cabello. Natural Essential Oils, CAO. Asesorate llamando al celular 2262 1556 8941. Centro de Estética de Viviana Llorelo, Avenida 75-1986. Teléfonos 1540-9557 o 426148.
¿Qué tal, amigos? Bueno, un placer de reencontrarnos nuevamente y como final de año vamos a abordar un tema de una patología que no reviste gravedad pero da bastante problemáticas generales en la vida diaria, como son las cervicalgias. Bueno, las cervicalgias generalmente las que no son de índole patológicas como pueden ser cuadros discales, en general son las por tensión, ¿sí?, muscular o por estrés denominado, que se generan los que denominamos las miogelosis, como que el músculo se endurece de una manera y las fascias, y después las mecánicas, por esfuerzos, pero que también se pueden asociar o sumar a las tensionales. De manera que esas patologías que tienen que ver con todo este cuadro del estrés y esta dinámica de nuestro quehacer diario son las más clásicas, sumado a todo este periodo de pandemia que no ha sido nada simple y todavía no se ha ido. De manera que, bueno, para abordar esto tiene que ser un cuadro interdisciplinario, una consulta con el médico, con el generalista, con el traumatólogo, la atención kinésica, en donde se van a componer dos partes, que es la fisioterapia y después la kinesioterapia, que es en donde va a entrar el masaje y los ejercicios terapéuticos, que ahí está el secreto para poder mantener una integridad de nuestra columna lo más satisfactoria posible, es decir, lo más funcional posible. Sugerencia, más allá de los abordajes genéricos que he citado, podríamos darle desde el punto de vista de la movilidad, del ejercicio, diferentes instancias u opciones. Puede ser la natación, la hidroterapia, el yoga, el pilates, ejercicios de stretching, en fin, todo lo que sea la parte de movilidad y flexibilidad de la columna. Donde siempre hablamos de flexibilidad, donde vamos a hablar la movilidad articular y la elongación o flexibilidad músculo-ligamentaria en este sentido. De manera que esto es importante y estas son las sugerencias generales. Y aprovechando el momento, quiero dejarles un saludo de fin de año, que nos encuentre con la mayor cantidad de afectos reunidos, con el distanciamiento correspondiente. Sabemos que estamos transitando momentos muy complejos y que los vamos a superar, pero con respeto y fundamentalmente con cuidados. Obviamente el distanciamiento, en los lugares de mucho, digamos, flujo de gente, usar barbijo, hoy cada vez le damos más el valor, y fundamentalmente el hecho de, si pudiéramos, más allá de las posiciones, vacunarnos como un efecto preventivo, bienvenido sea. De manera que les dejo un gran saludo para este fin de año, que el año que viene sea aventuroso, que nos encuentre más unidos que nunca, con mayor cantidad de relaciones afectivas y con el mejor de los respetos de unos hacia los otros. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.
sentite bien. Para sentirte bien, Galeno 57-2164. Family, el plan familia joven de la Usina Salud. Informate llamando a los teléfonos 42-5715, 42-1887 o acércate a Avenida 42 y 57. El Gallego compra y venta muebles nuevos, usados, antigüedades, restauraciones, colchones en 3 y 6 pagos con tarjeta de crédito. Y si hay algo que desean y no encuentran, El Gallego se los consigue. Avenida 59 3268, celular 1556-2905 y en Instagram y Facebook El Gallego compra y venta. Mencionando este aviso tenés un 10% de descuento. Y así llegamos al final del programa. Ahora sí, nos tomamos 3 minutos para nosotros. 3 minutos que son especiales porque vamos a compartir un mensaje directo al corazón en este segmento que hemos creado y denominado Yo Creo. Yo creo, creo en tu palabra, creo que me y después de un largo caminar, de un largo trayecto, no solamente el 2021, sino también a través del 2020, hemos atravesado distintas situaciones que no son agradables, al contrario. Hay mucha pérdida de seres queridos a través de una enfermedad masiva a nivel mundial y también muchos que han quedado con enfermedades colaterales. Pero esto no es todo. El pronóstico que hay para el 2022 no es halagüeño, no es bueno. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que hay un mensaje de esperanza. ¿Y cómo es esto? Bueno, es tan sencillo como la vida misma. Los hombres, los seres humanos, complicamos la vida desde el principio de la creación. Pero usted sabe que Dios creó un plan para que nosotros estuviésemos restaurando esa relación que se perdió justamente con el Creador de la vida, a través de su Hijo Jesucristo. Él envió a Jesús para enseñarnos cómo debemos vivir, cuáles son los mandatos, cuáles son los principios, cuáles son los valores que tenemos que vivir, no solamente conocer. Y hay un ejemplo tan claro, tan clásico, y me gusta recordarlo. Usted sabe que hay una alegoría que dice que de la misma manera que nosotros tratamos a los demás, nos tratan. Si nos enojamos, nos van a tratar con enojo. Si nos reímos, va a haber alegría en el lugar donde estemos. Si tratamos con educación y respeto, nos van a respetar. Si nosotros amamos a aquellos que nos rodean, vamos a ser queridos. Y esto tiene que ver con un principio elemental de la vida que Dios creó, que es todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Por eso quiero decirle que no importa el tiempo que pueda venir, usted siembre, siembre con todo su corazón en la fe. Porque si usted siembra en la fe, en la palabra de Dios, en obrar como a Dios le gusta, como Dios desea que Él sea agradado, bueno, de esa misma manera vamos a recibir de Dios bendición hasta que sobreabunde. ¿Y quién no desea tener bendición en la vida? Absolutamente todo. Por eso, el que robaba ya no robe más. El que hacía corrupción ya no se corrompa más, ni corrompa a los que tiene a su lado. El que le deseaba mal a aquel que es su prójimo, su familia, aquel que ejercía violencia sobre sus seres queridos, ya no la ejerza más. Basta de mentiras, basta de engaños. A Dios le agrada la verdad. Y Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No perdamos tiempo. Nuestros días están contados. El tiempo del mundo está contado. Por eso,
hay muchas almas que necesitan a Cristo. Hoy mismo arrodíllese en el lugar donde está, allí en su cama antes de dormir. Ore a Dios, pídale perdón por sus faltas, sus pecados, y reciba a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, y obtenga una nueva vida, una vida de esperanza, una vida que es eterna. Es la promesa de Dios, y Dios no falla. Él cumple todas y cada una de sus promesas. Y como decimos desde siempre, todos necesitamos tener una vida y una familia verdaderamente saludable. Y salud no solamente física, sino también mental y espiritual. Somos seres tripartitos. Por eso no hay nada mejor que poner en marcha la fe. Recuerde que todo el mundo puede cambiar su corazón. Todo el mundo puede hoy mismo, no espere a mañana, recibir algo de Dios. Este es el momento, este es el tiempo. No lo deje pasar, no lo desaproveche. Comience un nuevo año con una nueva esperanza. Comience un nuevo año con el amor de Dios en su corazón. Nos vamos a volver a encontrar, pero por supuesto, dentro de muy poquito nos reencontraremos con mucho más de Renuevo Medical Channel. Nuestro deseo es el mejor para usted y para su familia. Que Dios los bendiga. ¿Dónde vas? Ay, sin una razón, no te escondas más y agárrate de mí. Calma, tu drama se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor. Escucha tu alma y yo te voy a acompañar. Vamos juntos, que te llevo. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea y la zona. Renuevo Multimedios, una programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar